Noticami, el informativo de la Administración Municipal. Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este su magazine, Noticami, el magazine de la Administración Municipal Jumbo, territorio de oportunidades para la gente, del alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo. A continuación, aquí les traigo los titulares. Jumbo realizó la sexta Feria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento Impúlsate 2018. Jumbo contará con más agua para el 2019 con la puesta en marcha de importantes proyectos que suministrarán agua en las laderas del municipio. El alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo realizó la entrega de 57 ayudas técnicas para las personas en situación de discapacidad, buscando así mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable con procesos de inclusión laboral. La Administración Municipal, a través del Programa de Desarrollo Económico, realizaron la sexta Feria de la Práctica y el Emprendimiento Impúlsate 2018. Estamos aquí en la Feria Impúlsate que organiza nuestro municipio de Jumbo y una oportunidad para la gente. De verdad que estamos muy contentos de ver cómo la gente ha venido a respaldar todos esos programas que estamos haciendo a través de la Oficina de Desarrollo Económico. Son oportunidades que le brindan a los pequeños empresarios para que ellos puedan venir a mostrar aquí a la comunidad yumeña y a los visitantes de nuestro municipio todo lo que ellos están haciendo, todo lo que están fabricando. Esta es una feria que realizamos para promocionar y mover el ecosistema empresarial de nuestros microempresarios yumbeños. Eso lo hacemos con el objetivo de promocionar las cuatro rutas que tiene el Programa de Desarrollo Económico, es que es turismo, empleabilidad, proyectos productivos y emprendimiento. Buscamos promover las redes comerciales en Impúlsate FEDS, que se conozcan entre microempresarios, que hagan negocios entre yumbeños. También promocionamos y queremos dejar un mensaje claro que debemos comprar productos yumbeños de nuestro municipio. Descubrimos que hay mucho talento en los microempresarios de nuestro municipio. Ellos son el futuro de la empleabilidad del municipio de Jumbo. Mi empresa se llama El Arca de las Muñecas de Trapo. Quiero agradecerle al doctor Carlos Alberto Bejarano por la gran oportunidad que nos ha dado de poder participar en esta gran feria, que es muy importante para nosotros porque a través de ella nos podemos dar a conocer. Les presento a mi empresa. Mi empresa es Lisque. Es un servicio que ofrecemos de alisado y restauración capilar. El alisado es con un producto a base de mano de res y pantenol, que esto hace que estimule el crecimiento al cabello y le deje la oleosidad que requiere el cabello. Quiero darle agradecimiento a la alcaldía y a Desarrollo Económico por la Feria Impúlsate, que nos ha permitido este espacio donde podemos presentar nuestros proyectos, donde podemos darnos a conocer al municipio de Jumbo. Yo empecé solita con este proyecto, se llama Dreams, porque siempre tenemos que alcanzar los sueños que queremos. Y quería invitarlos a que siempre estén como luchando, dedicados al sueño que quieren, pues, para emprender y no dejar que los sueños se acaben, sino que siempre hacerlos y que se sigan cumpliendo. Quería agradecer a la Oficina de Desarrollo Económico por habernos hecho esta invitación y pues esperamos que podamos contar con el apoyo siempre de ellos en estos proyectos que todos tenemos y en los sueños que queremos cumplir. Con el avance de importantes proyectos, la mitigación del desabastecimiento de agua en el municipio de Jumbo es una realidad, suministrando para el 2019 agua de manera permanente en las zonas suburbanas del municipio de Jumbo. Proyectos en los que ahora se trabaja arduamente para que los jumbeños puedan disfrutar de esta fuente vital. Uno de estos proyectos es el del Pozo de Platanares, con 207 metros de profundidad, que consiste en la construcción de un pozo profundo, una planta de potabilización en el sector de Platanares y la conducción de agua desde Platanares hasta la planta del barrio Nuevo Horizonte. Otro de estos importantes proyectos es la construcción del pozo del sector de Higuerón, con 230 metros de profundidad. Este proyecto también contempla la ampliación de la planta de potabilización de la estancia, donde se avanza en el cerramiento del sitio de la ampliación y se dará inicio a la construcción que va entre el Higuerón y la estancia, y la construcción desde la estancia al tanque de portachuelos. Con la entrega de 57 ayudas técnicas a personas en condición de discapacidad y 3 bipedestadores, la Administración Municipal mejoró la calidad de vida de esta población y la inclusión laboral de 3 personas en la empresa Calzado Rómulo. De esta manera, Jumbo se ratifica como un territorio de oportunidades para la gente. Estamos aquí en Calzado Rómulo, entregando las primeras 3 ayudas exoesqueletos para personas en situación de discapacidad.
Estas máquinas les van a ayudar a ellos a poder pararse y poder trabajar en máquinas dentro de la empresa. Es una alianza que tenemos, Rómulo le genera empleo a ellos y el municipio, la alcaldía, les entrega estas máquinas, estas sillas especiales para que ellos puedan laborar. Esto les va a mejorar su calidad de vida y también va a mejorar la calidad de vida de la familia, porque a través del trabajo ellos van a poder mejorar esa situación económica dentro de esas familias. De verdad que estamos muy contentos, gracias a mi Dios, el primer municipio en Colombia, el primer municipio que entrega esta clase de ayuda. Así es que la felicidad es grata. Ya he tenido la experiencia y he podido darle la oportunidad a personas que tienen esta dificultad y hemos logrado hacer de que de antemano estas personas puedan sobrevivir. Con el alcalde de Yumbo logramos ponernos de acuerdo y el equipo de las personas que hacen la maquinaria y José Tejada, que maneja el tema de lo que está haciendo, logramos hacer de que esto se llegue a su término final. Apreciamos esa oportunidad que nos está dando el municipio de Yumbo, el doctor Rómulo Marín, por darnos este espacio laboral, un espacio que la mayoría de personas en situación de discapacidad estamos esperando en Yumbo, ya que habemos casi 6.000 personas discapacitadas en Yumbo, ¿no? Esperemos que eso se siga multiplicando y que otras personas también tengan esta oportunidad de estar aquí y de mejorar sus vidas. La administración municipal, el gobierno de oportunidades de nuestro alcalde, el doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo, hace entrega a través del programa de discapacidad las ayudas mecánicas a toda la población en situación de discapacidad. Se entregarán 60 de estas ayudas a lo largo del año, ya se han entregado 23. Estas ayudas es para toda la población, niños, adolescentes y adultos mayores de nuestro municipio. Como siempre, fue un placer acompañarlos en esta emisión. Recuerden estar muy pendientes de toda la información que tenemos para ustedes y, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestra página de la alcaldía www.yumbo.gov.co. Yumbo, territorio de oportunidades para la gente. Y recuerden también que por Yumbo lo hago bien. Noticami, el informativo de la administración municipal. Yumbo, territorio de oportunidades para la gente.